Hola chicas, pues bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño, como dice en el título, en color negro. La verdad están súper bonitas, súper elegantes, esperando que les guste. Y si así es, regálenle un super like a el diseño, al video. Suscríbanse a este canal y denle un clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video y así ustedes no se los pierdan y estén al día con este canal. Y bueno, también los invito a que me sigan por mi página de Instagram. Recuerden que por allá también les comparto las fotos de los diseños que vamos a estar viendo aquí en el canal o para que más o menos se den una idea. Y pues bueno, muchas gracias por tanto apoyo que le están dando y por todos los suscriptores y toda la gente que se está uniendo a este canal. Y ahora sí comencemos a narrarles lo que es la aplicación. Aquí ustedes pudieron ver que en el dedo meñique estuvimos aplicando toda la base en color negro. Aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo de igual manera la misma aplicación del color negro desde área de peralte hacia área de punta. Aquí pusimos la primera perla como pudieron ver. Después voy a poner la siguiente perla en el área de cutícula y esta la voy llevando de lado a lado formando lo que es la media luna del área de cutícula para que nuestro trabajo se vea un poquito mejor y más profesional y ya después difumino muy bien hacia área de punta. Recuerden que cuando estamos haciendo unas uñas con acrílico negro hay que cuidar muy mucho lo que son los laterales y el área de cutícula, el no mancharlos porque después el trabajo se ve sucio. Aquí en en la uña del dedo medio, la uña anterior era la uña del dedo anular, perdón, y aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando un poco de acrílico cristalino, de acrílico negro y después lo vamos a ir marmoleando con diferentes tonos de colores. Todos los colores que estuve utilizando aquí son de la marca de Fantasy Neo, solamente el color anaranjado creo que es de la marca de MC. Se me olvidó mostrárselo, chicas, pero también estamos utilizando el pincel que les mostré que me mandó la marca de Brown Paper Store. Y ese pincel, la verdad, pues me sirvió para dos aplicaciones, para la aplicación pasada y esta aplicación que estuvieron viendo ustedes aquí, porque se echó a perder, chicas. Así que cuidado, por si lo quieren comprar, pues la verdad, se los recomiendo como si son principiantes, sí les serviría para practicar. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que estamos acomodando los colores en diferentes formas, en diferentes lados, tratando de hacer el marmoleado en estos colores y ya por último aplicamos un poquito de acrílico naranja fosforescente en este otro lateral porque sentí que me faltó en esta parte. Ya una vez de eso apliqué un poquito más de negro aquí en la punta para intensificar lo que es el color y después de eso nos pasamos al dedo índice. En el dedo índice también de igual manera lo vamos a estar aplicando con el acrílico negro. Este acrílico negro también es de Fantasy, la verdad a mí me gusta mucho esta marca porque me gustan mucho los acrílicos, están súper pigmentados y no vienen veteados, chicas. Es por eso que a mí me gusta esta marca, aparte de que es económica para, pues sí, para se ajusta a lo que es mi bolsillo. Después de esta primer perla que pusimos, vamos a poner esta otra en el área de cutícula y de igual manera con la pura punta del pincel ustedes se pueden ir fijando que yo la voy llevando de lado a lado para formar lo que es lo redondito del área de cutícula y después difumino ligeramente hacia punta para completar o completar todo lo que es la base de la uña. Ya una vez de esto vamos a nos vamos a poner a encapsular en la uña del dedo índice. Lo vamos a estar aplicando solamente de área de peralte, lo vamos a estar llevando hacia área de punta cuidadosamente. Recuerden que muchas veces hay que humedecer lo que es la base cuando estamos aplicando un color muy oscuro, porque si no, muchas veces suele quedar lo que son nubecitas de acrílico, o sea, como puntitos blancos o así. Y se ve lo que es muy feo, o sea, se ve muy feo lo que es la aplicación del encapsulado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí estamos poniendo una perla más grandecita en el área de cutícula. De igual manera la fui difuminando hacia área de punta, pero a la vez la fui sellando muy bien con la punta del pincel del área de cutícula para que quede súper sellada y no tenga el riesgo de que me llegue a entrar humedad. Ya una vez estén encapsuladas, vamos a estar limando con una lima 100-100 de Fantasy Neos. Esta lima ya está un poquito ya viejita, es con la que yo acostumbro hacer los videos. Esta solamente la utilizo para los videos. Y aquí ya estamos cuadrando la punta. Ya una vez de cuadrar lo que es la punta, como pueden ver aquí, el video está a paso lento, a paso normal. Y pues
Y pues seguimos limando muy bien lo que es la uña para poder dejarla muy bien estructurada y muy bien pulida, chica. Recuerden que cuando también estamos utilizando colores oscuros, hay que pulir bien la superficie de las puntas de las uñas, perdón, porque suele mucho pasar que se notan mucho las rayaduras en lo que son las uñas de colores. Es mejor pulirlas muy bien. Y pues aquí estamos ya limpiando lo que es el residuo de polvo, que nos quede fuera de polvo para al momento de nosotros aplicar nuestra decoración, no contaminar lo que es la resina o ya sea el gel que estemos aplicando para darle finalizado. Aquí como pueden estar viendo, pues ya vamos a empezar a decorar lo que son las uñas. Vamos a aplicar un poquito de resina porque vamos a estar utilizando esta decoración que ustedes van a ver a continuación, que es como un triángulo. La verdad, esta decoración es de metal, me gustó bastante. Y después de esto vamos a estar aplicando algunos Swarovskis alrededor y hacia área de punta de la uña. Aquí como pueden estar mirando ustedes. La verdad, estas uñas me gustaron mucho, chicas. Están muy elegantes, están muy bonitas, están para llevarlas al día a día. Recuerden que estos videos y estos diseños que yo les paso aquí a mostrar a ustedes no los deben de hacer exactamente igual. Ustedes hagan el largo de uñas que más manejen, que más les gusten. Cambien los colores, posicionenlos donde ustedes más o sea, les guste, les atraigan lo que es, pues, la posición de colores, como les digo. Yo solamente les traigo una idea a compartir a ustedes para que ustedes más o menos vayan viendo cómo hacer un diseño. No quiere decir que este diseño lo tengan que recrear igualito, pero si lo llegan a recrear igual, pues me lo pueden compartir por la página de Instagram. Por eso les digo que me sigan por aquella red social, porque por allá yo les contesto sus comentarios, les contesto sus preguntas. Trato de ser frecuente contestándoles. Algunas veces me tardo un poquito, puesto porque no me mantengo en la red social de Instagram, pero en cuanto llego a abrirla, yo veo los mensajes que tengo y siempre, siempre les contesto. Trato de ser constante en lo que es la contestación de pues sí, de las preguntas que me puedan llegar a hacer ahí en mi página. Y bueno, aquí como pueden ver, pues aplicamos algunos cristales, son Swarovskis, pero pues cristales, en fin. Y bueno, aquí estamos aplicando otros alrededor del triángulo y dentro del triángulo vamos a estar aplicando un cristal un poco más grande. La verdad está muy bonito ese cristal. Ese Swarovski, pues le voy a decir Swarovski, pero están súper, súper bonitos. Vean cómo brillan los cortes, cómo se miran. Estos también los pueden encontrar en la tienda, en la tienda donde me mandaron los productos, como les dije la vez pasada, en el enlace en el video donde mostré las cositas que me enviaron, dejé el enlace de todos los productos y ahí los pueden encontrar, chicas. La verdad me gustaron bastante. Y pues bueno, aquí ya por poco terminamos lo que es la uña, que ya solamente vamos a aplicar el cristal grandecito en el centro del triángulo. Ahí como pueden ver, se ve muy bonito como ese triángulo invertido. Y ya una vez de eso, vamos a aplicar un poquito de Swarovski en esta uña del dedo índice, solamente a un lateral, aplicando algunos más grandes que otros, en diferentes tamaños, pues para darle un poquito más de vista a lo que es el diseño, esperando que les guste la decoración. Si es así, pues como les digo, si les gusta el diseño, si les gusta el video que están viendo ahorita, pues denle un like. No se vayan sin dejar el like, chicas. Me gustaría mucho que le dieran like para saber yo que les gustan los diseños. Y también compartan estos videos para que más gente llegue a este canal, más gente se vaya uniendo. Y pues bueno, aquí ya solamente vamos a aplicar el gel ya para terminar, para darle finalizado lo que es este diseño. Lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta, sellando muy bien las puntas y los laterales, chicas. Recuerden que eso es muy importante porque muchas veces no sellamos la punta y se nos empieza a levantar lo que es el gel de esa zona o se empieza como a quebrar. Les voy a estar trayendo otros videitos informativos aquí a lo que es el canal. Les voy a traer más story time. Y el otro videito que sigue, creo que va a ser una historia. No historia, va a ser como unos tips que ustedes pueden utilizar. Pero no les voy a decir de qué se trata, pues para que sea sorpresa. Y bueno, chicas, este es el diseño o el resultado final. Me gustó bastante. Esperando que también a ustedes les guste mucho. Esperando que pues lo compartan este video, que le den su super like, que me dejen los comentarios qué tal les pareció lo que es el diseño, si se lo pondrían o no se lo pondrían. Pero en fin, ya es de cada uno, yo solamente les traigo que compartir, como les digo.
La verdad, a mí me encantaron, están muy, muy, muy bonitas lo que son las uñas. El diseño, el color negro siempre va a ser muy elegante. La verdad, las uñas negras siempre lucen muy bien. Y pues bueno, mis chicas, ya qué más les puedo decir, ya casi se va a terminar el video. Esperando que les haya gustado mucho, se hayan divertido un poquito con este diseño. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.